El Camino Real. Este fue abierto en 1842. Se le dio este nombre porque por aquí transitaban los indígenas de la zona y los arrieros. Este era el único lugar donde se caminaba desde Tezutlán hasta el puente de Nautla. También encontraremos la casa de la familia Proal. Esta casa es totalmente de arquitectura francesa. Su madera fue traída de Canadá a través de un barco y su teja proviene de Francia. Actualmente se conservan piezas originales que la hacen ser única en el municipio de San Rafael. El Camino Real es un atractivo más de San Rafael, Veracruz. Es un atractivo más de San Rafael, Veracruz.